El pueblo entero estaba tirado a la calle para la más grande de todas las fiestas, la que hace perder los sesos a blanco, negro y mulato, albino, grispo y jabao, para la fiesta de Santiago, Santiago Apóstol, Santiago Nuestro, Santiago de las mujeres, de los hombres y de los niños, que son tres y en el fondo no es más que uno, Santiago Matamoros, señor de las guerras y los temporales, guardián del pescador, del picador de caña y el tumbador de coco, duro con el malvado, protector del pobre, amable con las mujeres y cariñoso con los nenes. El Santiago humilde que vino aquí a Loíza, bebió agua de la palmasola y se quedó para siempre, para gozar y sufrir con nosotros, asistirnos y consolarnos. Ese día de todos los barrios de Loíza vienen locas y vejigantes, viejos y caballeros, y corren todos a la iglesia a esperar la procesión de los tres santos.
Fue después del saludo de Santiago, el de los hombres, y el chaguito de los nenes, cuando ya parecía perdida toda esperanza de hallar a Cumbé, y la procesión llegaba al barrio de las Carreras, que Nenén sintió una rara sensación, como si dos ojos lo estuvieran velando escondidos en alguna parte, y de repente vio o le pareció ver algo que ya le era muy familiar. Parece que jugaron al escondido con Nenén porque su amigo no aparecía por ninguna parte, pero no importa. Ahí está la bomba para olvidar las penas y para meterse sangre adentro. La bomba que engurruña la bemba y hace la vida más fácil y más buena. Siguieron celebrando su día, pero se hacía tarde y Cumbé se llevó a su amiguito, cansados los dos de tanto ajetreo.